chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 8 de Le Fluy. Estamos prácticamente haciendo una maratón, pero creo que este va a ser el último video, al menos de la mañana. No sé si en la tarde pueda grabar un par más, pero por ahora son 3 porque pues la batería ya se me va a acabar. A ver, el episodio pasado... El episodio pasado pasaron cosas, chicos. El final me dejó muy preocupada, aunque yo sé que todo se va a arreglar, pero... igual me preocupa. De hecho, creo que esta serie tiene cositas de historias que ya hemos visto, como lo que les dije de la chica que me recordó a Love Mechanics y todo eso. Pero siento que está contado de una manera tan bonita que es como volverlo a ver como la primera vez, ¿me entienden? Además que la química que hay entre esos dos, de verdad que lo es todo, o sea, lo es todo. Pero bueno, nada, chicos, vamos a comenzar con esto de una vez porque yo necesito saber qué pasó ahí. Antes de comenzar, no olviden apoyar el canal con un like, una suscripción o un super gracias. De verdad que con cualquiera de esos me ayuda muchísimo. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. Hacer ver la escena de nuevo, maldición. Quieren hacerme recordar lo feliz que estaba antes de lo que vio, ¿verdad? Me quieren hacer sufrir de nuevo. Ay, no. Ay, no. Ok, posiblemente también nos van a contar el inicio de la conversación entre Pat y Nara. Tan linda ella. คือพี่ฟุตกับพี่รูทบอกเราว่าพัทอยู่ที่นี่อ่ะเราก็เลยตั้งใจมาหา นี่เราทำข้าวกล่องมาให้ด้วยนะ ของชอบพัททั้งนั้นเลย มีแครอทดอกไม้ด้วย แปลกดีที่เรายังจำรายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับเขาได้ ชอบอะไรไม่ชอบอะไรไข่เจียวก็ไม่ชอบใส่น้ำมันเยอะแครอทก็ชอบให้หั่นเป็นดอกไม้อย่างเงี้ย น่ารักไหม Ay, hija mía. También me rompe el corazón, ¿eh? ¿Qué es lo que quieres? ¿Mi algo duro? Y no se lo respondiste, al menos de manera clara. ¿Puedo hablar? Ok, entonces se lo había aclarado y de todos modos lo besó. ¿Qué pasa con nosotros? Aún me pregunto eso. Oh my god. Oh my god. Y eso había pasado muy poco antes de que él supuestamente tuviera todo claro con Tai. Por eso me confundió un poco, pero bueno. Y probablemente ya pensó que quizá besándolo de nuevo. Ay. Ay, ay, ay. Yo siempre reniego porque siento que se queda ahí y yo como que... Pero si no quieres el beso, apártate, güey. Pero entiendo que es para efectos también de la escena y del momento, ¿me entienden? El drama del momento.
y cabo sí sabe que es ella. Y sabe que... Ok, no, no, él sí se quedó más tiempo de lo debido. ไม่ได้รู้สึกอะไรกับเราแล้วจริงๆด้วยต้องขอโทษวันนั้นที่เราสูบนาลาเราเมามากที่ทำให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้นะ Probablemente el alcohol y el pasado se mezclaron en su cabeza. ขอโทษที่ทำให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้นะ ไม่เป็นไรหรอกพัดเราก็ผิดเองที่คิดไปเองกับอะไรหลายๆอย่างขอถามอะไรหน่อยได้ปะ พัดมีคนอื่นแล้วใช่ไหม Ay, ¿cómo se le quedó grabada la voz? เราเจอโซเมของเราแล้ว por los dos en estos momentos. Por ella y por Tai. Se aguantó todo el llanto hasta llegar a una parte en la que no la vieran. Ay, mi Tai. Güey, la lección de música también es ¿qué tal? Fantástica. ขอถามอะไรอย่างนึงสิเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ของใต้ยังทำให้ใต้ไม่เชื่อในโซเมย์อยู่หรือเปล่าพี่เชื่อว่าสิ่งที่สำคัญกว่าเรื่องนั้นน่ะก็คือตัวใต้รวมถึงตัวพี่ด้วยที่เราทั้งคู่อาจจะเข้าใจคำว่าโซเมย์กันมากขึ้นถ้าเราเดินไปที่เราไม่เปลี่ยนกัน Diablos. ¿Va a ir a la montaña? Lo va a decir, ¿verdad? Ambos sufriendo por el mismo hombre. แรงกว่านี้ได้ป่ะนี่ใครเห็นแสงใต้ไหมครับอะไรนะคะเห็นแสงใต้ไหมครับไม่เห็นค่ะ
Como el hecho de que no esté, se va a dar cuenta que lo vio. Ay, pero remate, no hay señal. Claro que no pensaron que ella le iba a besar. Uy, lo enojado que debe estar lo mismo. Y también, ya. Oh my god. Okay, no, Longfo y Tai. Ay, me asusté. Pensé que era un temblor. Longfo y Tai no escucharon esa parte. Por un momento pensé que aquí se armaría la Tercera Guerra Mundial. Oh, le estaba pidiendo permiso para decírselo. Realmente quiero descubrirlo de una maldita vez. Y eso está muy empinado, güey. Está todo sudado. ¿Habrá dejado alguna pista que le permita saber dónde pudo haber ido? Bueno, al menos le dio la idea. Ya, pero dinos. Es como Papá Andao. Es cierto, dijeron que llueve todo el tiempo. มึงจะเข้าใจเหี้ยอะไรวะเออกูไม่เข้าใจหรอกแต่ทุกคนเค้าก็เป็นห่วงพี่มึงทั้งหมดนั่นแหละแล้วมึงจะให้เค้าเป็นห่วงมีคนเหรอมึงฟังกูนะถ้ามึงอ่ะกูยังออกไปตามหาพี่ใต้ 2 คนน่ะคนอื่นเค้าจะวุ่นวายกันหมดมึงใจเย็นๆมันอาจจะมีอีกหลายวิธีก็ได้เว้ยที่มึงคิดไม่ออกอ่ะ Realmente estaba preocupada. Ay, no, me partí la. Oh. ¿Cómo te va a pasar? แล้วก็ขอแต่งงานกันที่นั่นสุดท้ายทั้งคู่ก็เลิกกันไอ้ใต้มันก็เลยไปเที่ยวทั้งโซเมดเลยตั้งแต่นั้นน่ะมึงรู้ไหม
ตั้งแต่ที่ได้เจอโซเมทของตัวเองอะความคิดมันก็เปลี่ยนไปเลยเว้ยถ้ามันมีเรื่องที่เข้าใจผิดกับพี่พัทตอนนี้มันก็คงอยู่บนนั้นน่ะเพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่างเหมือนที่พ่อกับแม่กูทำไงกูแม่งฝากเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กทำไมกูคิดไม่ออกวะเออแค่นี้มันจำไม่ได้วะพี่เฮ้ยฟังกูนะเว้ยกูอยู่ตรงนี้แล้วแล้วกูก็เชื่อด้วยว่าพี่มันจะไม่เป็นอะไรอ่ะ¡Ay, qué fuerte! ¡Ay, qué fuerte! ¡Ay, en tanto calor! Esperen, no que tenía que llover. Está lloviendo, hace calor. Está... ¡Ay, no! Está a punto de desmayarse. La insolación, güey, la insolación. Va a ser mucho más difícil que lo encuentren ahí. Güey, se desvió del camino y cayó hacia abajo. ¿Cómo diablos lo van a encontrar ahí? Y ahora sí empieza la lluvia. ¡Oh! ¡Ay! ¡La lluvia! ¡La lluvia! ¡La lluvia! Nos va a ayudar, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo es que no me acordé? Ya entiendo por qué fue tan especial el hecho de que pues se lo haya propuesto en esa montaña. Bueno, qué bonito. O sea, lo de sus padres, la propuesta de matrimonio. Porque siempre llueve y lo de la sordera y ellos dos, los únicos en el mundo que se escuchan el uno al otro. No sé cómo no se me ocurre antes, Dios, es tan obvio. Él también. What? What? ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué demonios? Él también tiene... Estoy muy confundido. ¿Quién es? Alma gemela. Pero ¿por qué parece que fuera la primera vez que le diera lo de la sordera? ¿Por qué él no lo tenía antes? Bueno, no sabemos si le dio la sordera, solo algo pasó. Oh my god, estoy muy confundida. Ay, está herida. Con tremenda caída. El agua, el agua. El agua. No.
Tengo muchas preguntas. Senpai. Lo encontró. พี่เป็นห่วงมากนะรู้ไหมพี่ก็ถามไปเจอได้ไงพี่ต้องหาตายเจออยู่แล้วอย่าลืมสิเราเป็นโซเมียกันนะ ลูกไหวไหมเจ็บเบาได้ในลากูนะเหมือนข้อเท้าใต้จะผิดนะ Ouch. Ok, creo que en este momento van a poder aclarar las cosas. Oh my god, ya es de noche. Y realmente lo cargo todo el camino. Que tú quieres descansar. Bueno, supongo que también cansa estar en la misma posición. พี่กุ้งครับผมเจอแสงตาแล้วนะครับปลอดภัยดีครับตอนนี้พวกเราอยู่ที่ตีนดอนแม่เสียงครับถ้ารถสามารถขึ้นมารับได้แล้วเนี่ยผมรบกวนพี่กุ้งส่งรถขึ้นมารับหน่อยนะครับขอบคุณครับขอโทษนะครับขอโทษเรื่องอะไร ก็ได้ทำให้เรื่องวุ่นวายไปหมดอ่ะพี่พันรู้ไหมต้าไม่เคยโกรธพี่พันหรือพี่นาราเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องวันนี้หรือ2 เดือนที่แล้วแต่การที่ต้าเห็นพี่พันกับพี่นาราปัดกันไม่ขาดเลยทำให้ต้าสับสนและไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ของพวกเรา จริงแล้วเราเป็นคู่แท้กันหรือพวกเราแค่เชื่อกันไปเองเขาพี่พัดกับพี่นาราเองก็เหมาะสมมากๆเลยนะครับนี่พี่ตั้งใจทำให้แฟนเก่าเลยนะเนี่ยแฟนเก่าพอดีแฟนเก่าพี่เขาเป็นสัตวแพทย์ที่มาค่ายนี้ด้วยอ่ะพอพี่รู้ข่าวก็เลยตั้งใจจะตามมางอเขาถึงที่นี่เลยแล้วเรื่องทั้งหมดเนี้ยอัฟรอนตันอีกคอนเวอร์ซันกับปัตแล้วเรื่องทั้งหมดเนี้ยมึงทำให้ตัดสินใจขึ้นมายอดดอยบนนั้นนะ ในตัวคนเดียวอาจารย์ที่ท่านบอกได้นะคนใต้จะเข้าใจอะไรบางอย่างเองแต่ใต้ขึ้นมันยอดดอยแม่เพลียงได้อะใต้ก็เลยอยากขึ้นไปถึงเร็วๆอยากรู้จักตัวเองอยากเข้าใจตัวเองมากขึ้น ท่านรู้อะไรไหมโคตรจะปวดเลยนะกับการที่เราไม่เข้าใจเลยอะแต่เรารู้สึกกับมันมากๆอะสุดประกอบ พี่ไม่กดอะไรใต้เลยเนี่ยแต่พี่ก็อยากให้ใต้รู้ด้วยว่าใต้คือคนที่พี่รักมากที่สุด Ay, me asustas.
Justo ahora te pones a cazar moscas. ¿Qué es eso? Se trata de elecciones, al fin y al cabo. La canción. ได้อย่างเคยไปที่ยอดดอยแม่เพียงไหมไม่ว่าแต่เข้าใจอะไรบางอย่างมันจะเป็นอะไรครับทำไมล่ะแต่ว่าในการที่ขึ้นยอดดอยนั่นได้มันสิ่งสำคัญที่สุดหรอครับ เป็นเพียงแค่สถานที่ที่ว่ายืนยันอะไรบางอย่างแค่นั้นเองสิ่งที่สำคัญที่สุดอ่ะงานที่คนสองคนรักกันและพาไปขึ้นไปถึงยอดดอยนั้นก็สำเร็จแล้วครับตายว่า ใต้ขึ้นเหมือนยอดนอนนั้นได้สำเร็จอ่ะใต้ก็คงไม่เข้าใจเรื่องงานแต่งงานใหม่ของแม่สำเร็จอ่ะแต่อย่างน้อยใต้ก็ได้รู้ว่าพ่อกับแม่คงพบเจออะไรบางอย่างในความสัมพันธ์เหมือนกับใต้เหมือนกัน พี่พันธ์รู้ไหมสิ่งที่สำคัญที่สุดอ่ะคือการที่พี่พันธ์อยู่ตรงนี้ที่นี่และตอนนี้ ใช่ดีใจนะครับ ที่พี่พันธ์อยู่ พักผ่อนดีกว่า Qué bonita escena ¿Cómo Qué bonito mensaje Siento que... ¡Ay! Siento que, pues, en general, esa montaña es como la representación o la metáfora de el amor en sí o de una relación. Y el camino que hay desde abajo hasta la cima es como todo ese proceso en una pareja. Y creo que Tai acaba de entender que, pues, lo que más importa es eso, precisamente el camino, las decisiones y no el final. Ha entendido que hay dificultades que afrontar y que depende de cada uno superarlas. A veces se va a lograr, a veces no, pero al final lo importante es vivir el ahora y aprender de cada momento, porque si vives preocupado por el mañana, simplemente no vives, no vives, te dejas consumir por el miedo y al fin y al cabo te pierdes de muchas cosas. Y bueno, creo que fue una manera muy bonita de haberse dado cuenta de eso. Me enorgullece, me enorgullece. ¿Cómo estás?
dormir ahí? No hay manera de que duerma sentados. O sea, no. Y ahora me sigo preguntando lo que le, qué es lo que le pasó al ojo. ¿De verdad durmieron ahí? No, 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 es imposible. No en esa posición. Oh my god. Pobre espalda de nuestro veterinario. Y al final nadie mandó un carro. แต่ตายกับมึงสิปลอดภัยกับแม่เลยตายครับเป็นแฟนกับพี่นะ Déjenme escuchar la respuesta al menos. Sí, sí, no, ya, es un sí. Ay, no, qué bonita imagen. Oh, 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 oh. La variación en la canción. Con más potencia que nunca. Oh my god. Ay, qué besito, eh. Qué besote. Oh my god. Tus besos son preciosos. Son preciosos. Estéticamente hablando. Es que luego hay ciertos besos que se ven un poco extraños. Ay, no, no, no. Lloro, lloro, como si no hubiera llorado ya en este episodio. Supongo que estaba muy lejos y no puedo creer que haya caminado esa distancia hasta ahí. Ay, ellos están novios yendo atrás. Oh. Por un momento el tipo de carro que es y el fondo lleno de bosques me hizo recordar a la escena de Kim Porsche. Ay, pero no la toques. Esperaba este encuentro, este reencuentro. No, es que lo mucho que se preocupó por su hermanito. Me lo como. ¿Le quieres fracturar el otro, la otra pierna? ¿Y el qué le pasó? Por Dios, ¿alguien me puede explicar? Su conexión es con Tai. Pero es que no puede ser, porque antes no le había pasado.
ักน่าเจ็บNo. Estoy muy confundida. No, puede ser que sí sean desde hace mucho, ¿eh? Porque esa vez, pues Longfoy en ningún momento habló en voz alta. Y de parte de Tai, pues es normal que lo escuche tanto si tenía la enfermedad, tanto si no, cuando estaba lloviendo. No creo que sea una conexión que se haya generado recién. Aunque por su cara de ¿qué me está pasando? Podría ser que sí. Pero puede que no. Ay, güey, no, estoy muy confundida. ¡Ah! Necesito saber, maldición. Y yo pensé que este sería el último que vería. Y ahorita estoy considerando muy seriamente ver el siguiente episodio. No, pero mi batería, cierto. Esa era la razón por la que no podía. Pero puede que lo vea más tarde, chicos, después de almorzar. ¡Oh, my God! Dios, qué revelación, qué plot twist. Bueno, no es un plot twist, es una revelación. Necesito saber. Pero es que tampoco tendría sentido. Lo siento, pero yo voy a seguir con el tema. No tendría sentido que lo que sea que lo esté pasando recién, porque esa conexión como que, o sea, yo sí vi cierta conexión, o sea, mucha química desde que se conocieron, así que no, tiene que haber pasado desde antes. Pero es que a la vez su reacción, o sea, el desmayarse y toda la cosa, es como si fuera la primera vez, ¿me entienden? Porque es así de chocante. No creo que si hubiera estado acostumbrado a eso, le hubiera pasado... Pues lo del dolor de cabeza y toda la cosa. Estoy muy confundida, chicos. Necesito respuestas. Ok, creo que, a ver, al momento me inclino más por la teoría de que es la primera vez que le pasa. Por lo tanto, eso podría dar pie a otra teoría, que es que esto va a hacer que su visión de lo que es esa enfermedad cambie, por el hecho de que ya no sería... que la enfermedad te imponga un alma gemela o imponga tu destino o lo que quieras o como quieras verlo, sino que es al revés. El generar esa conexión o el tener un alma gemela genera esa enfermedad. Aunque no tendría sentido porque también entonces todos tendrían esa enfermedad. No, ya no sé, chicos, ya volé, a este punto ya volé. Solo sé que necesito respuestas. Pero bueno, nada, chicos, ya. Ahora sí la batería se me está acabando, así que voy a terminar aquí el video. Solo quiero que sepan que terminé muy confundida y necesito respuestas, ¿vale? Pero bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón de suscribirse activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. ¡Bye! ¡Mua! ¡Los quiero! No olviden seguirme en Instagram.